Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un producto para mostrarles. Se trata de la linterna Fenix E35B3. Es una linterna de 3000 lúmenes con batería recargable que tiene un foco que llega hasta 240 metros. Es una linterna muy chiquita pero súper potente. Acá en la parte de atrás podemos ver información sobre los distintos modos que tiene esta linterna. Tenemos modo strobe, que es un flash que se apaga y se prende con una intensidad de 3000 lúmenes. Después tenemos eco, que es el modo económico con 50 lúmenes. 50 lúmenes ilumina no mucho, pero ilumina bastante, como una linterna normal casi diría, y dura 50 horas en este modo. La distancia es de 30 metros y la intensidad son 225 candelas. Después tenemos modo bajo, que son 150 lúmenes y nos dura menos, tenemos una distancia mayor. Después tenemos el modo medio, alto, y después tenemos el turbo, que es el mismo del strobe, que se apaga y se prende, pero el turbo queda encendido todo el tiempo. En este modo dura solo 1 hora y 15 minutos y tiene una distancia de 240 metros con una intensidad de 14.400 candelas. Tiene resistencia al impacto de 1 metro, pero yo estimo que esta linterna se te puede caer desde más alto y no creo que se rompa. Y es sumergible hasta 2 metros de profundidad, pero de nuevo, también calculo que esto puede ser que llegue a aguantar un poco más. Después acá tenemos información sobre el tamaño y el peso, sin incluir la batería, así que mucho de eso no sirve. Tenemos códigos QR para las redes sociales y acá nos dice qué cosas incluye este paquete. Así que vamos a abrirlo y les voy a mostrar todo cómo viene. Acá tenemos las dos partes. Por un lado tenemos la linterna, que ya así de una digo que es de muy buena calidad, tiene muy buena terminación. No es muy grande, lo cual está bueno. Así que sea práctico. Tiene un clip acá para llevarla en el cinturón o ponerla en algún bolsillo tal vez. Y después tenemos un botón acá para prenderla y activar los distintos modos. Ahora vamos a volver con la linterna, pero primero les voy a mostrar qué más viene acá. Tenemos un cable USB tipo C a tipo A, este es para cargar la batería. Nos viene un manual de instrucciones en distintos idiomas. La garantía. Y este sería el manual, que nos da información sobre la linterna. Los distintos modos están explicados acá. Y después vemos acá que nos viene una cuerda por si queremos tenerlo en la muñeca y lo podemos agarrar con este lado. También nos viene un reemplazo de la goma que hace de sellado en la parte donde uno lo cierra y lo abre por las dudas de que haya que cambiarlo. Y nos vienen dos de esos. Así que tenemos repuestos por las dudas. Volviendo a la linterna, podemos abrirla girando, y antes de abrirla vamos a sacar esto. Esto nos explica que hay que remover el separador de la batería para poder empezar a usarla. Acá vemos que tenemos el anillo este de goma para frenar el agua, y acá tenemos un lado y este es el contacto que hace que no se pueda prender la linterna ahora. Tenemos la batería acá, es una batería enorme de 5000 mAh, 3.6 volts, 18 watts por hora. Es una batería muy potente. Tiene acá para cargar vía USB, entonces lo podemos cargar con el mismo cargador del celular o en la computadora, en cualquier lado, digamos. Bueno, en cualquier lado no, pero digamos que el USB tipo C es bastante común
Entonces lo más probable es que tengamos el mismo conector que en el celular. A no ser que tengas un celular viejo que use micro USB. Acá tenemos el lado de arriba con los contactos. Y en la parte de adentro tenemos un resorte para frenar la batería. Vamos a volver a enroscar. Y ahí quedó bien cerrada. Ahora les voy a mostrar los distintos modos que tiene la linterna. Si mantenemos apretado, se enciende. Volvemos a mantener apretado, se apaga. Como una linterna casi común y corriente. Después, si volvemos a apretar para encenderla y apretamos poquito, vamos a ir cambiando los distintos modos. Tenemos modo económico, bajo, medio, alto y turbo. Y ahí vuelve al modo económico. Si mantenemos apretado por 1.2 segundos, va a ir al modo que hace un flash en modo turbo. Apreto y ahí empieza. Si le apuntás esto a la noche a alguien, lo dejás prácticamente ciego. Como para que vean cuánto ilumina esta linterna, este es el modo económico. Este es el modo bajo, medio, alto, turbo. Ilumina muchísimo. Y después, el modo parpadeo. Ahí está. Este tipo de linternas se pueden usar para defensa personal. No es lo más efectivo que hay, pero es muy fuerte y si te agarra de noche, este flash te deja ciego por un rato. Ahí vemos el LED en la parte de adelante. Como pueden ver, al encender la linterna, se enciende un LED acá rojo. Esto es un indicador de la batería. Si al encender la linterna el LED está en verde, quiere decir que tiene entre un 100% y un 85% de batería. Si el LED parpadea al encender la linterna, pero sigue siendo verde, quiere decir que tiene entre un 85 y un 50% de batería. Si el LED está en color rojo, como vemos ahí cuando lo encendí, quiere decir que tiene entre un 50 y un 25% de batería. Y si el LED parpadea en color rojo, quiere decir que tiene entre 25 y 1% de batería. Entonces, de esta manera podemos saber qué tan pronto tenemos que cargar la batería. Una de las cosas que me parece buena de esta linterna es que uno la puede apoyar de modo vertical. Lo puedes poner así en el suelo, en donde sea que estés, y te ilumina toda la habitación, si es que estás en una habitación. O si estás en una carpa, por ejemplo, lo pones en el suelo, ilumina toda la carpa. Entonces, hay otras que tienen un botón acá para encenderlo, lo puedes controlar desde acá, de esta misma marca, y están buenas, pero el problema es que no las puedes apoyar. Este modelo sí se puede. Entonces, en ese sentido, está bueno que no tenga el botón para controlar acá. La verdad es que es un producto de muy buena calidad. Tiene muy buena terminación. Muy bueno. Y acá es donde podemos poner la cuerda que nos viene incluida. Esta linterna cuesta $75 y la puedes encontrar en Amazon.com. Dejo el link de afiliado en la descripción de este video por si te interesa comprarla. Si compras a través de mi link, ya sea que compres esta linterna u otra cosa, yo recibo una comisión y me sirve para seguir haciendo videos en el futuro. Con eso los dejo por hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.